El jueves 28 de septiembre a las 4 de la tarde en el Salón Comunal de San Juan de Dios de Barú se llevará a cabo una sesión extraordinaria por parte del Consejo Municipal de Pérez Celedón con el fin de brindarle un homenaje póstumo a Nazario Segura, quien fue el primer presidente municipal en 1932. Que el primer presidente municipal lo fue el señor Nazario Segura Madrigal en 1932. Sexto, que el señor Nazario Segura Madrigal fallece el 18 de junio de 1963 y sus restos reposan en el cementerio de la comunidad de La Reina de Barú, que no goza de una buena identificación como se lo merece por ser uno de los fundadores del cantón de Pérez Celedón. Séptimo, que corresponde a las municipalidades la administración de los servicios e intereses locales con el fin de promover el desarrollo integral de los cantones en armonía con el desarrollo nacional, promover el progreso de la cultura, las ciencias y las artes, mediante el establecimiento de bibliotecas públicas, la organización de concursos artísticos y literarios de toda clase, la celebración de seminarios y congresos sobre temas culturales o científicos de interés inmediato para el cantón o la región, propiciando exposiciones para dar a conocer el patrimonio artístico e histórico y, en fin, financiando y subvencionando en todo o en parte todas aquellas actividades que contribuyen directamente al avance cultural, la ciencia y el arte de la zona. Para ello se presentó una moción que fue aprobada por los regidores. Por medio de don Nazario, que le vamos a hacer un homenaje póstumo, es también hacerle un homenaje a todos esos pioneros, porque no solo don Nazario. Yo sé que este cantón está lleno de gente pionera y gente muy valiente, hombres y mujeres, porque a la par de esos grandes hombres, como don Nazario, también estaban las mujeres que libraron una gran batalla, digamos, por las condiciones que en 1930, 40 y 50 tenía el cantón de Pérez Celedón, especialmente donde don Nazario fue a pasar sus últimos días, que es Tierras Morenas. Hoy Tierras Morenas es de Aguirre. En ese tiempo no se sabía si era de Pérez Celedón o de San José o era de Punta Arenas, pero bueno, don Nazario fue a vivir ahí en tiempos muy inhóspitos y por situaciones de la vida. Yo me di cuenta que don Nazario estaba sepultado en ese cementerio en La Reina de Barú, y me da pena decirlo, pero en un total abandono, ¿verdad? Porque ni siquiera se sabía dónde estaba. Ya se tiene listo el pedestal y la cruz que se colocarán en esta comunidad. Mi compañera Macha, que es media familia don Nazario, creo que es como sobrina, ella se dio a la tarea de averiguar dónde estaba y se fue, y bueno, ya tenemos el pedestal y la placa, ya están en el sitio, están en el lugar. La Asociación de Desarrollo del Valle del Guau, muy amablemente, los va a colaborar con hacer lo que nosotros le llamamos una lápida, y ahí vamos a colocar el pedestal o la cruz con su placa, donde dice que don Nazario Segura fue el primer presidente municipal en 1932. Un pequeño homenaje, porque en realidad una persona como don Nazario, y que tuvo esa distinción de ser el primer presidente municipal, se merece muchas cosas más. Entonces yo pido apoyo a la moción y que todos los que podamos ir ese día a San Juan de Dios, que los acompañen. Ahí vamos a estar y hagamos un esfuerzo por ir, a los compañeros síndicos y a todos los que podamos ir. El 1 de enero de 1932 se inauguró oficialmente el cantón de Pérez Celedón con la primera sesión del Consejo Municipal, que estaba conformado por Nazario Segura Madrigal como presidente, Jaime Tabas Alice como vicepresidente, Enrique Tauger como secretario municipal y José Montero Rodríguez, jefe político, y Carlos Quesada Gamboa.